Bueno, lo que quisimos representar en esta obra fue cómo a veces nos apartamos de Dios por distintas cosas y cómo nuestra vida queda hecha a pedazos. Realmente quedamos en el suelo. Y cuando veía la obra, lo que más me emocionó fue el amor de Dios al intentar todo el tiempo rescatarnos. Todo el tiempo está ahí pendiente de nosotros, sin importar qué hacemos o qué dejamos de hacer, Él está ahí abriendo sus brazos para nosotros. Y dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y yo creo que Dios nos invita a esto todos los días, a cenar con nosotros, a que verdaderamente cada día sea una oportunidad de abrirle nuestro corazón. Y si estás acá por primera vez y realmente nunca lo has hecho, te invito a que en tu lugar puedas hacer esta oración conmigo. Realmente no te vas a arrepentir, es la mejor decisión de tu vida. Y yo como adolescente estoy transitando la mejor adolescencia. Así que te invito a inclinar tu rostro y a que ores conmigo. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque la mejor decisión es seguirte, Señor. Gracias porque al abrirte nuestro corazón, Señor, estamos abriendo, Señor, nuestra vida a cambios, Señor, a los mejores momentos, Señor. Gracias porque nuestro corazón, Señor, se limpia, Señor. Nuestro corazón se purifica al verte, Señor. Y en esta noche yo te invito a entrar, Señor. Te invito a entrar en mi vida y que realmente puedas hacer la obra, Señor. Gracias, Señor, por darme la vida, por morir por mí, Señor, y por buscarme todos los días. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.